Mi debo gloria, mi mes debo gloria, menos de mí más debo mi mes de mostrar mi gloria. Mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó. Por na mi es verdadero amor, mi debo gloria, mi mes debo gloria, menos de mí más debo mi mes de, busca mi debo gloria. Piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó. Por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó. Por na mi es verdadero amor. Permanece, María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Ma purba o piriba mi mes, pero el dolor permanece. María Lisa, cua vosó, por na mi es verdadero amor. Gloria, menos de mí, más de vomití, este, busca mi gloria, tu poder, menos de mí, más de vomití, este. Gloria, menos de mí y más de vos.
tu gloria, Señor. Deseamos tu gloria, deseamos esa gloria tuya, Padre. Aleluya. Queremos esa gloria, Señor, aleluya. Queremos esa gloria, Padre, alabado tu nombre. Más de ti, Señor. Más de tu gloria, Señor, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Maravilloso es su nombre, maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor, alabado sea Dios. Maravilloso es el nombre del Señor. Dios nos bendiga, nuestros amados hermanos. Gloria al Señor. Dios bendiciona a mi rumana. Gloria al Señor. Aleluya. Contento de poder estar en la casa del Señor en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Bendecido sea Cristo. Le damos gloria al Señor. Le damos gloria al Cristo. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendecido sea el Santo de Israel, porque Él vive, aleluya, gloria al Santo, amén. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, amén. Nada por estrobanos, mi romana, para nos duna danquina, Señor, para nos dice nos man, aleluya, para nos bate y nos man delante de Dios su presencia, para decir, Señor, aleluya, danqui, Señor, para misericordia, danqui, tata, aleluya, para tú lo cual bajaste para nos, amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos en esta tarde a la audiencia, aleluya, Dios les bendiga de una manera muy especial, amén, gloria al Señor, Dios bendiciona a vos sonando de una manera especial, a vos que están acá, amén, Dios bendiciona a vos grandemente, está un gozo, un privilegio, gloria al Señor, que Dios te concede mi, aleluya, Dios te concede vos, gloria al nombre del Señor, que a pesar que nos porta presente, amén, a vos nos porta presente, a buena noche, amén, de abocas vos por adorar y glorificar el nombre, dice Señor, amén, aleluya, Dios bendiga a aquellos hermanos que siempre están en sintonía con nosotros de los diferentes países, Dios les bendiga, si usted tiene una petición de oración, puede enviarla, gloria al nombre del Señor y estaremos orando por usted, amén, al finalizar del culto, gloria al Señor, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde, alabado sea Dios, también saludamos a nuestro hermano pastor, amén, nuestro hermano pastor está en casa, gloria al Señor para siempre, aleluya, y allí estará escuchando la palabra también, alabado sea el nombre del Señor, así que cada uno de nosotros somos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Dios bendiga a estos jovencitos que están con nosotros en esta noche, amén, Dios les bendiga de una manera especial, amén, gloria al nombre del Señor y cada uno de nosotros somos bienvenidos a la casa del Señor, Dios bendiga a nuestros músicos, amén, gloria al Señor, aleluya a los que trabajan con la comunicación, nuestro hermano Jimmy, gloria al Señor al control, nuestro hermano Eliel allí en la cámara, aleluya, Dios nos bendiga a todos, aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios con gozo y alegría. Vamos a leer el Salmo 96, gloria al nombre del Señor. Esta dice, cántico de alabanza. Amén, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Salmo 96, son 13 versículos y lo vamos a leer todos. Bendito sea el Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos.
alabanza, magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del campo, del bosque, rebosarán de contento. ¿Por qué? Porque delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Aleluya, y digámosle al Señor en esta noche, en esta tarde, aleluya, que Él es digno de gloria, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración, aleluya. Oh, gloria al Santo, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya, a su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y proclamamos su nombre y adoramos su nombre, aleluya, bendito sea el Señor. Y en esta tarde aquí en la iglesia vamos a tributar alabanza, aleluya. Habemos un grupo reducido, pero tenemos una garganta, gloria al Señor, donde podemos levantar nuestra voz de alabanza al Rey, al Señor de señores, aleluya. Vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a cantar al Rey de reyes y Señor de señores. Amén, con gozo, con alegría, gloria al Señor para siempre, porque es motivo de alabanza con nosotros nuestra hermana Rouda y nuestra hermana Chaney. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús. Dios menciona a mi hermana. Amén, aleluya. ¿Quién está viva? ¿Quién es su nombre? Gloria a Dios. La que nos va a cantar, Señor, con internos corazón, amén. Gloria a Dios. Precioso Dios. Aleluya, bendito sea buen hombre Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Porque yo he visto, porque yo he visto, yo he visto la gloria de Dios vivo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes luchar conmigo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria de Dios vivo. Cuando
tocando el arpa, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David estaba tocando el arpa, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Aunque el diablo se levanta, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue. Aunque el diablo se levanta, sigue tocando el arpa, 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 tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David estaba tocando el arpa, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza, y los demonios que tenía Saúl le querían matar con una lanza. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa, 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 tocando el arpa, sigue tocando el arpa, sigue tocando el arpa. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendito gloria sea al Señor, aleluya, gloria al Señor. Precioso, aleluya, Señor. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová no es Dios de muerto, alábale que él vive. Dios de muerto, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, 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 alábale que vive. Alábale, alábale,
Dios de muerto. Jehová no es Dios de muerto. Jehová no es Dios de muerto. Jehová no es Dios de muerto. Alábale, alábale. Alábale, alábale. Sí, alábale. Eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, te alabaré, exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, te alabaré, exaltaré, sí, Señor. Porque has hecho maravillas, te alabaré, exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Responderé, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí, te responderé. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, te responderé. Sí, clama a mí, aleluya. Clama a mí, te responderé. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, y te responderé. Alábale, alábale, alábale que vive. 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 Jehová no es Dios de muerto. Alábale que vive. Jehová no es Dios de muerto. Alábale que vive. Alábale, alábale, 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 alábale que vive. Hermano, alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale que vive. Alábale que vive. Alábale que vive. Alábale que vive.
Gloria al Señor, aleluya. Vamos a entonar un cántico de adoración, aleluya. Hermano Reagan, gloria al Señor, aleluya. Vamos a entonar un cántico de adoración. Gloria a Dios. Para poder entrar en la presencia del Señor. Amén. Y así darle paso a nuestro hermano Michel, que va a llevar la exposición. Vamos a adorar al Señor un momento. Aleluya, es temprano. Santo Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Gloria al Señor. Levante sus manos. Santo Jesús. Y comande el aire. Gloria al Señor. Estamos más delante de Dios, su presencia. Santo es el Señor en esta noche. Santo es Jesús, aleluya. Digno es de alabanza. Digno de alabanza, aleluya. Sería de mí si tú no estás. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo es el Cordero, aleluya, de Dios, aleluya, alabanza. Señor, en esta noche, Señor, aquí estamos. Aleluya, Padre, permítenos adorarte. Levantar mis manos. Sí, Señor, aleluya, permítenos. Tú, mi hermana, mi hermano, abuelo y román que está escuchándonos esta buena noche. Tú que nos estás escuchando en esta noche. Aleluya, dile al Señor, permíteme adorarte. Aleluya. Levantar mis manos aquí, aleluya. Oh, adorarte. Levantar mis manos. Permíteme decirte. Oh, mucho, aleluya, que te amo. Gloria, 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 gloria. Canta tus pies, refugiarme en tus heridas. Refugiarnos Jesús en tus heridas, Padre. Aleluya, gloria al Señor. Santo Jesús. Oh, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Santo Jesús. Santo eres, santo, santo. Oh, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, aleluya, gloria al Señor. Permíteme, gloria, gloria, aleluya. Mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús. Aleluya. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Gloria al Señor. Permíteme alabanza a Dios. Aleluya.
lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies. Que arme tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, adorado Dios, en la tarde, que aleluya. Aprovecha el momento, que aleluya. El momento sublime, el momento especial, aleluya. Oh, papá, adorado Dios, dele gloria, dele honra, de tarde, aleluya. Oh, exaltado Dios, aleluya. Dice cuán grande está, aleluya. Dice cuán precioso está, aleluya. Oh, está grande, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Oh, dunele ture gloria, dunele ture honra. E merece gloria, e merece honra. Ave tarde, aleluya. Da solamente pae, solamente pe, aleluya. Oh, gloria en el Señor. Oh, gloria en Cristo, aleluya. Oh, qui ducita alaba Dios, qui ducita dunele gloria, qui ducita dremta de su presencia, aleluya. Oh, es un agua refrescante para nos alma. Es tu satisfacción tremendo, aleluya. Oh, tapese la salva, no. Oh, para nos por engrandecer su nombre. Para nos por dunele gloria. Para nos dunele honra y alabanza, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Un ambiente especial, hermano. Y un ambiente maravilloso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Láganos sigue adorarnos Dios. Láganos sigue dunele gloria, hermano. De repente algo por soso de. ¿Cuánto te quieres aquí, hermano? Nos y un no vine el lugar aquí por nada, hermano. Nos y un no vine, hermano, para mirar otro. Nos vine para sentir su presencia, aleluya. Gloria en el Señor. Alabanza sea Dios. Dios bendiciona a mi hermana. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiciona a cada uno que nos mira vía internet. Dios bendiga a cada uno que nos mira por el internet. Aleluya, Dios bendiciona a cada visitante. Dios bendiga a cada visitante. Dios bendiciona, amén, cada hermano. Dios bendiga a cada hermano. Dios bendiciona a los pastores. Dios bendiga a nuestros pastores. Dios bendiciona a cada líder. Cada líder. Dios bendiciona a cada un hermano a tarde. Cada uno, Dios le bendiga en esta tarde. Gloria al Señor, nos está contento de portar de casa y Señor. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Amén, gloria al Señor, aleluya. Amén. Cuando toma más tiempo, amén, la que no sabe nos ve, la tarde, hermano, amén, abramos gloria al Señor. En esta tarde. Cuando nos así, buen uso de ambiente que tiene, hermano, para aleluya. El ambiente que hay. Gloria al Señor. En el book de Salmo, capítulo 145, hermano, amén, gloria al Señor. Salmo 145. Amén, gloria a Cristo. Salmo 145, versículo 14, tecue versículo 20, amén, gloria al Señor. Salmo 145, del verso 14 al 20. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Si vir humana antineta, bis un amén fuerte, hermano. Si lo tienen, pueden decir un amén fuerte. Amén. Es un que están a su casa. Amén. También acompañanos que lectura. Que amén. El gloria que está en al su Señor. Casa también nos acompaña en esta lectura. Aleluya. Salmo 145, versículo 14, teco 20. Alabanza sea Dios. Aleluya. Amén. Nos dale esa palabra de Dios, manera siempre, de nombre de Tata, de nombre de You y su Santo Espíritu. Amén. Este dice lo siguiente: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invoca, a todos los que invoca de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Amén, gloria na Señor, para siempre, amén. Bendito sea Dios, láganos van elevar oración, amén. Bendito sea Cristo, amén. Así na donando Dios, e gloria, honra y alabanza, amén. Gloria na Jesús. Señor Dios, nos te amamos, budan quitata. Den a tarde aquí con nos potá delante de vos presencia, Señor. Glorificamos mes de una manera especial, Señor, den a tarde aquí. Nos quiero rogar por vos palabra, por tocanos, Señor. Señor, cada un, Señor, de gloria y cobini, Señor, que preguntarán, Señor, contestarán, Señor, a través de vos palabra. Es un anco a mí cansar y cargar, Señor, de gloria. Dunanán alivio, Señor amado. Señor amado, me te rogaba por poder por visitarnos a través de vos palabra. Señor, que nos pueda ir casa, Señor, de gloria, satisfecho, Señor. Padre, qué mensaje, Señor amado, que hago, Dios mío, aduna cada uno de nos. Tata, nos está confiado en vos, Señor. Tata, a mí se va a reconocer. Señor amado, que me no por edificar y huende, Señor. Me queda solamente un instrumento en vos, mano, en la tarde, que Señor de gloria. Señor, por vos bendición a cada un ser humano. No solamente ser humano, Señor, pero mi vida también. Mi tiene necesidad de vos, Señor de gloria. Glorificamos mes de una manera especial. Tata, nos te rogamos, de en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mi hermana por cinta. Amén. Siempre donando Dios de gloria, e honra y alabanza. Amén. Gloria al Señor. Habemos que predicar hoy este tema, hermano. Dios por. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a predicar bajo el tema Dios puede. Amén. Gloria a Jesús. Habemos que predicar hoy este tema Dios por. Amén. Aleluya. Hoy queremos predicar bajo el tema Dios puede. ¿Cuánto por repetir a noche con fe y visa de verdad Dios por? ¿Cuántos pueden repetir en esta noche y decir de verdad Dios puede? A mí no sé qué situación está bien, hermano. Yo no sé en qué situación tú estás. Mí no sé qué difícil y cosas están poniendo pavo. Yo no sé cuán difícil se ponen las cosas para pero ti. Pero mi que pavo en noche vos visa, hermano, con fe. Pero quiero que digas con fe en esta noche. Dios por. Dios puede. Afirmé con fe, con confianza. Con fe, con confianza. Y visa duro, aleluya, con Dios por. Y di fuerte, Dios puede. Dios por. Dios puede. Repití con mi Dios por. Repite, Dios puede. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Hermano, nos va a tratar, hermano, de este salmo precioso aquí, aleluya. Vamos a tratar este salmo precioso. Este último salmo, hermano, del rey David. El último salmo del rey David. Camina, hermano, está desarrollando un alabanza, hermano, precioso, hermano, delante de Dios su presencia. Donde él desarrolla un precioso alabanza en la presencia y de Dios. Y después, na finalizar, hermano, está donando el beneficio, nan, hermano, de lo cual Dios está así con su pueblo. Amén, gloria al Señor. Y al finalizar, él da detalles de lo que Dios hace con su pueblo. Amén. Pese, hermano, tiene ventaja. Ahora vos te sirve Dios. Por eso hay ventajas cuando sirves a Dios. Ahora vos te sirve Dios, hermano. Tiene ventaja tan grande, hermano. Aleluya. Cuando sirves a Dios hay grandes ventajas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y no sea, hermano, aleluya, que Dios es la única persona que en el mundo, hermano. Amén. Sabemos que Dios es la única en el único en este mundo que podrá hacer, hermano, que puede hacer lo cual que está imposible para hombre, lo que es imposible para los hombres. Esta sí es posible, aleluya. Lo hace posible. No importa, hermano, lo cual que de circunstancia. No importa cuál sea la circunstancia. No importa cuán difícil el asunto porta, hermano. No importa cuán difícil sea la situación. Dios te avisa en su palabra. Dios dice en su palabra que no tiene nada imposible para él. Que no hay nada imposible para él. Y mi conclusión te mira. Y mi conclusión
bendición es que si no tiene nada imposible que si para él no hay nada imposible, Dios sí puede. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Aleluya. Jesucristo mismo afirma eso aquí. Jesucristo afirmó esto. Y él avisa bien claro. Y dijo claramente. Señor estaba mirando y él avisa. El Señor los veía y decía. Para el hombre esa aquí está imposible. Para los hombres esto es imposible. Pero para Dios no. Pero no para Dios. Él avisa toda cosa posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y coquita afirma. Y registrado en su palabra. Esto está confirmado en su palabra. Pese y me puedo confiar firmemente en ye. Por eso puedo confiar firmemente en esto. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y este Dios cupor. Y él es el Dios que puede. El versículo 13 nos mira. El verso 13 dice: Camino de David avisa, tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones. De nombre de Dios tu gloria. Que men es y por y no te cambia. Esto significa que él sí puede, él no cambia. El siglo también, el siglo también. Viene un siglo y pasa el siglo. Generación también, generación también. Viene una generación y pasa una generación. Pero Dios no te cambia. Pero Dios no cambia. Dios sí por. Dios sí puede. Alabanza sea en nombre de nuestro Señor. Amén. Y nos mira, hermano, que Nabucodonosor, hermano, mestra comprender parte aquí. Tuvo que comprender esto. Hermano, si lees el book de Jeremías, si lees el libro de Jeremías, nos mira que el Señor mes avisa a Jeremías. Verás que el Señor dijo a Jeremías, por lo cual él también donaría el reino, hermano, a Nabucodonosor. Que él daría todos los reinos a Nabucodonosor. Y incluso Dios llamó que Nabucodonosor lo viera su siervo. Incluso Dios dijo que Nabucodonosor sería su siervo. Para determinar el plan que Dios estaba dando para con su pueblo. Para determinar el plan que el Señor tenía para con su pueblo. Amén. Y nos mira, hermano, que así sucedió. Y vemos que así sucedió. Y esa que, hermano, subió en el corazón de Nabucodonosor. Y esto subió al corazón de Nabucodonosor. Que él comenzó a pensar, aleluya, amén, que este máxima autoridad. Y él comenzó a pensar que él era el máximo autoridad. La Biblia te cuenta que estaba un día en su cura, hermano. Dice la Biblia que un día estaba en su patio. Y la mira tur su reino, hermano, que él ha construido. Y vio todos los reinos que él construyó. La boniteza de ye. La belleza de ella. Y la dice, y mira lo cual ama construir aquí. Y dice, mira lo que yo hice. Mire costan como logra aquí. Mira las cosas que yo logré. Inmediatamente, hermano, ahora que la cabi papia. Inmediatamente cuando él terminó de hablar, hermano, el juicio de Dios vino. Vino el juicio de Dios. Para mostrarle, hermano, aleluya. Para mostrarle que no estaba él. Que no era él. Oh, bendito sea Dios. Si no estaba Dios, aleluya, que lo permití. Que lo había permitido. Dios de Sunco hace obra. Dios es el que hizo la obra. Dios de Sunco permití. Dios fue el que permitió. En nombre de Dios tú eres gloria. Y no está mire, hermano, con Nabucodonosor, aleluya, ahora que el orden establece back. Vemos que cuando él fue restituido, él va a reflexionar. Reflexionó. Y enán él va a reconocer, aleluya. Y reconoció ahí que en verdad no estaba ta él, aleluya. Que en verdad no era él. Sino estaba ta Dios, sino alabanza sea Dios. Al Señor. Que Dios por así manera que es que. Que Dios puede ser como Él quiere. Con quien Él quiere. Manera es que. Como Él quiere. En el lugar que es que. En el lugar que Él quiere. Y no me este pide permiso a nadie. No tiene que pedir permiso a nadie. Pasó es por. Porque Él puede. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor. Y nos mira, hermano, de book de Daniel. Vemos en Daniel. Aquí nadie estaba reflexionando con esta visa. Él reflexiona y dice. Él alza su ojo en el cielo, hermano, aleluya. Alzó sus ojos al cielo. Ahora con su razonamiento, hermano, a volver a ye. Cuando le fue devuelto su razonamiento. Él bendijo al Altísimo. Bendijo al Altísimo. Y él alabó y la glorificó su nombre. Y lo alabó y glorificó su nombre. Esta viva para siempre. Él vive por siempre. Él ha visto por cual tiene dominio. Él tiene el dominio.
Amén. Y el reino de Ture Datnan. El reino en todas las edades. Enán el Abí reconoció, aleluya. Ahí reconoció. Pero después de avisa algo bonito, hermano. Pero después dice algo bonito. Este avisa el versículo 35, mi que le sepa, mi hermana. El verso 35 se los capítulo veo. Capítulo 4 de Daniel. Capítulo 4. Camino de avisa. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Alabanza sea Dios, aleluya. Mira lo cual que Nabucodonosor expresa. Mira lo que expresó Nabucodonosor. Que si Dios está decidido hacia algo. Que si Dios decide hacer algo. Es por así. Él lo puede hacer. No te huende como pare y dice, ¿qué como está haciendo? No hay nadie que le detenga y dice, ¿qué haces? Pese a noche mi que para volver a firmar conmigo. Por eso creo, quiero que en esta noche vuelvas a firmar conmigo. Mi fe, aleluya. Con mucha fe. Y visa Dios y dirás, por. Dios, aleluya, puede. Dice fuertemente Dios por, aleluya. Dilo fuertemente, Dios puede. Alabanza sea en nombre, aleluya, de nuestro Señor, aleluya. Y es aquí, hermano, nos te mira, cuelas tu capítulo, gran hermano. Tapapia di lo cual que Dios por hace, aleluya. Y los últimos capítulos hablan de lo que Dios puede hacer. Qué creyente cubuta. Amén, su vida en el man de Dios. El creyente que pone su vida en las manos de Dios. Hermano, no estursa que tiempo está mirando cada día más difícil. Sabemos que los días se ponen más difíciles. Y constante mirando cada día más duro, aleluya. Cada día se pone más duro las cosas. Hermano, problema, hermano, aleluya, de en tu parte, aleluya. Problemas en todas partes. De en el parte familiar. En la parte familiar. De en el parte matrimonial. En los matrimonios. De en el parte laboral. En la labor, hermano, tu camino de hermano está mirando sumamente difícil, por aleluya. Por todas partes las cosas se está poniendo muy difícil. Bendito sea en nombre de nos Dios. Pero pesunan que te sirve Dios. Pero para los que sirven a Dios, nos porta tranquila, aleluya. Podemos estar tranquilos. Que a pesar el mundo cambia. Que a pesar que el mundo cambie. A pesar que circunstancia cambia. A pesar que cambien las circunstancias. Dios está manteniendo su mes fiel para con su, aleluya, pueblo. Dios sigue siendo fiel para con su pueblo. Dios te sigue hace su obra manera que es. Dios sigue haciendo su obra como él quiere. Ora con otro ende visa mi no por ayudabo. Cuando otros dicen no te puedo ayudar. Dios te visa a mi sí por, Dios, aleluya. Dice, yo sí puedo. Ore psicólogo visa para bo matrimonio mi no puedo hacer nada más, cuando aleluya. Cuando el psicólogo dice que por tu matrimonio Dios no puedo hacer nada más. Dios te visa a mi sí por, Dios aleluya. Dice, yo sí puedo. Ora que doctor visa bo el cáncer que está terminal. Cuando el doctor dice que este no cáncer está terminal. No te duraba un día más para no viva. No te quedan muchos días de vida. Mi que visa bo Dios sí por. Yo te digo, Dios sí puede. Ora como quiere que mundo te venga bo. Cuando creas que el mundo como se viene abajo. Como te va a caer de miseria. Que vas a caer en miseria. Ya no te vende más para ayudar bo. No hay nadie más que te bo ayude. Tu familia vira lomba pa bo. Tu familia te da la espalda. Dios que visa bo a mi sí por. Dios te dice yo sí puedo. A mi sí por. Yo sí puedo. A mi sí por. Yo sí puedo. Dice con fe a mi sí por. Dios sí por. Dios sí puede. Alabanza sea en nombre y no Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. No pierdas esperanza de noche. No pierdas la esperanza en esta noche. Sali con convicción. Tenga convicción. No mira vos problema. No mires el no problema. Mire dificultad. No mires dificultad. No mires circunstancia. No mires la circunstancia. No mires conscurta. No mires visa respuesta. Dios por. Di Dios puede. Dios por. Dios puede. Alabanza sea en nombre y no Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Oh, cuánto por una Dios es gloria, cuánto noche, gloria aleluya. A Dios esta noche, aleluya. Cuánto está contento de servir un Dios que no tiene nada imposible al pe. De servir un Dios que no tiene nada imposible. Nada para está imposible para nos Dios. Nada es imposible para y nuestro Dios. Y una borella. Y él te dice en tu oído a través de su palabra. A través de su palabra. A mi sí por, aleluya. Yo sí puedo. Oh, cuánto por una Dios tu re gloria, aleluya.
Bendito sea el Señor, para siempre, aleluya. Y nos quiere analizar, hermano, lo cual David dice en el capítulo aquí. Queremos ver lo que David dijo en estos versículos. Amén, aleluya. Lo cual Dios por hace, aleluya. Lo que Dios puede hacer. El versículo 14 camina con nosotros. Verso 14, donde leímos. Este dice, aleluya, sostiene Jehová a todos los que caen. Alabanza sea Dios. Amén. Promecos, hermano, que David señala, por lo cual que Dios por así. Lo primero que David señaló que Dios puede hacer. Dios por sostenebo. Dios te puede sostener. En el original en otra papia de caída de pecado. En el original no habla de la caída de pecado. Esta papia, hermano, aleluya, como yudi Dios, aleluya. Habla como hijo de Dios. Amén. Cunos por cae, alabanza que podemos sea al caernos. Señor. Pues el enemigo, hermano, no te descansa. Porque el enemigo no descansa. El enemigo te queda, hermano, aleluya, y trata. El enemigo sigue intentando. Esta queda, hermano, y manda tentación, aleluya. Sigue enviando tentaciones. Esta queda, hermano, aleluya, intentando hacer un trabajo, aleluya. Sigue tratando de hacer un trabajo. Para desanimarnos, aleluya. Para desalentarnos. Para nos no sigue más, para alabanza que no continuemos. Sea Dios. Para nos por abandonar, aleluya. Para que abandonemos. Para nos no continuar para adelante. Para alabanza que no sea Dios, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Otra versión bíblica te dice de una forma más clara. Otra versión bíblica lo dice de una forma más clara. Él dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, aleluya. Alabanza sea en nombre de nuestro Señor para siempre. Gloria na Dios, aleluya. Pero no está, mira, hermano, que no te caída de pecado. Pero vemos que no es la caída de pecado. Pues o Salmo 37 también dice, hermano. Porque Salmo 37 dice que el Señor te sunkuta ordena el paso de hombre. Que el Señor ordena, es quien ordena los pasos del hombre. Y esta aprueba, hermano, el camino que nos tocan arriba allí. Y él aprueba nuestro camino. Pero arriba camina él, hermano, aleluya. Pero en ese camino, por presentar, hermano, pruebas, se pueden presentar pruebas, luchas, dificultades, momentos aleluya, difíciles. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero hermano, no importa lo cual que presenta. Pero no importa lo que se presente. Lo cual que David avisa. Lo que David dijo. Que Dios está sosteniéndonos, aleluya. Es que Dios nos sostiene. Que Dios no está haga nos cae, aleluya. Que Él no nos deja caídos. Nos podemos tambalear por un momento, aleluya. Podemos tambalearnos por un pero momento. Nos nota cae, pero alabanza no vamos sea a caer. Es tormenta, hermano, aleluya. Amén. Por así nos dobla, aleluya. La tormenta. Coco. La tormenta nos puede hacer doblarnos como el árbol de coco. Pero ahora que tormenta quita, hermano. Pero cuando pasa la tormenta. Nos está volver back, alabanza sea Dios. Regresamos otra vez. ¿Cuánto puede alabar el nombre de nuestro Señor? ¿Cuánto puede dar a Dios tu gloria y honra y alabanza? Aleluya. Amén. Pasó prueba lo baitín, hermano. Porque pruebas habrán. Lucha lo baitín, aleluya. Habrán luchas. Como yunan de Dios nos tienen que enfrentar, hermano, momentos tan dolorosos. Como hijos de Dios tenemos que enfrentar momentos dolorosos. Momentos tan duros, hermano. Momentos duros. ¿Cuánto de nos, hermano, porta testigo de Isaac? ¿Cuántos somos testigos de ¿cuánto esto? Derramasina tanto lágrima? ¿Cuántos derramaron tantos lágrimas? ¿Cuántos sintieron, hermano, espada traspasada ordinan corazón? ¿Cuántos sintieron la espada traspasar su corazón? ¿Cuántos sintieron fuerza, hermano, ya no te hay más? ¿Cuántos aleluya? Sintieron que no les quedaba más fuerzas? ¿Cuántos sinti que prueba mira sina duro? ¿Cuántos sintieron que la prueba se puso tan duro? Anto abin desánimo. Y vino el desánimo. ¿Cuánto aleluya en vez de cana aleluya nanta lastrando? ¿Cuántos aleluya? En vez de caminar se están arrastrando. ¿Cuánto de verdad aleluya da sinti manera nanta nanso aleluya? ¿Cuántos realmente se sienten como si fuera que estén solos? Y la batalla mira cada día más duro y más duro, aleluya. Se hace más duro y más duro. ¿Cuánto cada día? ¿Cuánto llegue sinti su mesa sin aleluya? ¿Cuánto se ha sentido pero así? Mi timbo noticia pavo aleluya. Pero tengo buena noticia con para ti. Con que enemigo intenta Dios te sostenebo aleluya. Que aunque intente el enemigo Dios te sostiene. Oh de nombre de Cristo tu re gloria. ¿Cuánto puedo alabar Señor, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén.
enemigo te queda purba. El enemigo sigue intentando. Enemigo te queda intentar. Sigue intentando. Lucas capítulo 22 versículo 31 y 32 te avisa. Lucas 22 31 y 32 dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Hermano, Jesús dice bonclá. Jesús lo dijo claramente. Que di Pedro, aleluya. Pedro. Satanás, aleluya, pide para zarandear de manera trigo, aleluya. Satanás ha pedido para zarandearte como trigo. Esta viene sin misericordia. Viene sin misericordia. Esta viene turcutín, aleluya. Viene con todo. Esta viene para destruir. Viene para destruirte. Esta viene para sacudir completamente. Viene para estremecerte completamente. El adunea en manera un trigo. Dio el ejemplo del trigo, aleluya, cuando es sacudido. Pero Señor di, pero ma pidi pavo, aleluya. Pero el Señor dijo, yo he rogado por ti. Pero ma pidi pavo, aleluya. Yo he rogado por ti. Pavo fe no falta de para que momento, no te falte tu fe en ese momento. Pavo queda confia, aleluya. Para que sigas confiando. Dios sí por sostenevo de en el momento sostenerte. Difícil. Dios sí puede sostenerlo, aleluya. Que Dios sí puede sostener. Y no te la cabucai, cuánto puede una Dios tu gloria. Y no te deja caer. Cuánto puede una Dios tu alabanza, aleluya. Cuánto puede una Dios tu gloria y honra, aleluya. Oh bendito sea el Señor. Otro cosco David, hermano, te señala con Dios por. Otra cosa que David señala que Dios puede. El asto parte del versículo 14. La última parte del verso 14. Dios por enderezar, aleluya. Amén. Dios puede enderezar. Esta visa. Y levanta a todos los oprimidos, aleluya. Bendito sea el Señor. Otra versión de visa. Otra levanta versión, a los que están agobiados por sus cargas. Amén. Hermano, de verdad, aleluya, Dios está enderezado. De verdad, bendito sea el Dios Señor. Nos endereza. Este es un aleluya, por lo cual esta lanta, tur, por lo cual está agobiado, hermano, Baudi, su carga. Él levanta todo aquel que está agobiado bajo su carga. Amén, y la carga cada vez te mira más pisada. Y la carga se hace más pesada cada vez. La carga te mira cada vez más pisada. Cada vez se hace más pesada. Y el peso va a sentir y va a volomba. Y sientes el peso en tu espalda. Volomba te comienza a doblar. Se comienza a doblar tu espalda. Y va a sentir el peso de la carga, ey. Y sientes el peso de esa carga. Tu velocidad de cana comienza a mirar más, menos, cada vez más. Tu velocidad de andar mengua. Dor de carga va a comenzar a por la carga comienzas a arrastrar los pies. Sientes el dolor de la carga en tu espalda. Y tus pies comienzan a temblar. Y sientes que vas a tambalear. Pues carga te mira cada vez más pesada. Porque la carga se hace más pesada. Carga de trabajo. Carga de trabajo. Carga de familia. Carga de familia. Carga de matrimonio. Carga de matrimonio. Carga de situación difícil. Carga de situaciones difíciles. Carga de cosas duro. Carga de cosas difíciles. Y carga nan cada vez más te mira más difícil. Cada vez se ponen más difíciles. Y esa que está así con nuestra doblega. Eso hace que nos doblegamos. Oh, en nombre de Dios tu gloria. En nombre de Dios tu alabanza. Aleluya. ¿Cuánto te sientes su mes así, aleluya? ¿Cuánto se sienten así? ¿Cuánto de verdad te pasa en situación así, aleluya? ¿Cuánto de verdad han pasado por esas situaciones? Oh, bendito sea el Señor. Salmos te avisa. El capítulo 38, versículo 6. Salmo 38, 6 dice. Va con el hombre aquí te sintió y te describí su mes. Mira cómo describe este hombre. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, aleluya. Mira cómo estaba te sentía el hermano. Mira cómo él se sentía. Por imaginar, hermano. Trata de imaginarte. Con la persona que estaba tata. ¿Cómo estaba esta persona? Estaba tan encorvado. Estaba doblado. Amén, el aguardo humillado. Estaba humillado. Todos los días ando como enlutado. Alabanza sea en nombre de nos Dios, aleluya.
Tiempo sumamente difícil, hermano. Tiempo sumamente difícil. Tiempo sumamente duro, aleluya. Tiempo sumamente dura. Como te sientes carga, aleluya. Amén, fuerte, arriba vos, coder, aleluya. Sientes la carga fuertemente en tu espalda. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor. Otro ejemplo, hermano, de otro salmista, hermano, por la situación, aleluya. Otro ejemplo de otro salmista por la situación. Amén, estaba tabisa, bon clap, ¿por qué te abates dentro de mí? Oh alma mía, y te turbes dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y Dios mío, aleluya. Oh bendito sea el Señor. Ánimo, hermano, no estaba date más. No tenía ánimo ya. Hermano, de verdad, de costa estaba de vida duro, aleluya. Las cosas se ponían difícil. Costa estaba de vida sumamente difícil, aleluya. Sumamente difícil. Por lo cual él comenzó a encorvar, hermano, lo comenzó a encorvar, hermano, aleluya. Por eso comenzó a encorvarse. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Hermano, pero tengo que seguir con esta carga. Pero tenía que seguir andando con la carga. Tengo que seguir lucha, hermano, tenía aleluya. Tenía que seguir luchando. El viento también fuerte, alabanza sea el Señor, venía aleluya. Fuerte. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Pienando como esa tembla. Los pies estaban temblando. Pero mi timbo noticia, Pablo, de noche, aleluya. Noticia para ti esta noche. Dios por enderezar, alabanza sea el nombre de nuestro Señor. Que de repente, hermano, vos sentís un man poderoso, de aleluya. Puedes sentir una mano oh, poderosa. Oh, camina como tal, aleluya, encorva. Doblado. Oh hermano, aleluya, y es por enderezado, aleluya, y se buscara en el aire, aleluya, y levantaba back en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, cuando palabra en nombre de nuestro Señor. Cuando alaban a Dios. Cuando por una Dios tú eres gloria, hermano. Cuando por una Dios se alabanza, hermano, aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, estaba dando un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia. De un mujer que estaba de 18 años, hermano. De una mujer que tenía 18 estaba años. Estaba tacana, hermano, encorvada. Que andaba encorvada. Hermano, no estaba tan fácil. No era fácil. Hermano, estaba tan duro para mujer. Ah, que aleluya. Era difícil para ella. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Y Bible también dice de ninguna manera es por abordo enderezar. Y dice la Biblia que de ninguna manera podía enderezarse. Si Bible te dice saque, hermano. Si la Biblia lo dice. Pasó nana purba de intentar. Es porque intentaron nana hacerlo. Nana purba de ayuda. Trataron de ayudarla. Nana purba de waxing ampora enderezar a mujer. Aquí. Trataron de enderezar a esta mujer. Hermano, usando métodos, hermano. Usando métodos. Medicamento. Medicamentos. Terapia. Terapia. Nana así tur forma, hermano, para ayudar a mujer aquí. Hicieron de todo para ayudar a esta mujer. Pero Bible está afirmando que de ninguna manera estaba tapor, aleluya. Pero la Biblia afirma que de ninguna manera se pudo. Y a mujer mestra conformar su mes. Y ella tuvo que conformarse. Mi vida lo va a estar. Así será mi vida. Un año pasa. Pasa un año. Dos años pasa. Dos años. 18 años pasa. 18 años pasaron. Ya mi no tiene remedio más. No hay remedio ya. Exacto, mira mi vida. Esta es mi vida. Así es que me digo conformar mi mes. Tengo que conformarme así. Así es que mi vida lo va a vivir. Así será mi vida. Nunca lo me enderezaré de manera otra. Nunca me enderezaré como los demás. Nunca lo me está manera otro. Nunca seré como los demás. Nunca me pondré una vida normal manera otro. Nunca tendré una vida normal. Nunca me pondré feliz manera otro. Nunca seré feliz siempre como los demás. Siempre me queda sin aquí. Siempre seré nunca así. Me tire medi. Nunca no por enderezarme jamás, aleluya. No puedo enderezarme jamás. Alabanza sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Te ora que él encontró con Jesús, aleluya. Hasta que se encontró con Jesús. A cambia. Las cosas cambiaron. Nan a purba de enderecer, pero no estaba tapor. Ellos trataron, pero no pudieron. Pero Jesús sí por, aleluya. Pero Jesús sí puede. Jesús sí por, aleluya. Jesús sí puede. Oh, cuánto puede alabar el nombre de nuestro Señor, aleluya. El nombre de nuestro Señor. Inmediatamente, Bible te avisa. Inmediatamente, dice la Biblia. Jesús la miré. Jesús la vio. Oh, el ojo de compasión, hermano. Ese ojo de compasión. Oh, que el Señor te miraba. Con la que Dios nos mira. Señor, está guá que lucha. Él ve la lucha. Está guá que lágrima. Él ve las lágrimas. Está guá que, aleluya, dolor. Él ve el dolor. Hermano, está guá quizás, hermano, botar y pa' fo', pero pa' dentro te destrozar. Él ve que sonríes, pero adentro estás Jesús destrozado. Jesús está guá que, hermano, Jesús aleluya. Lo ve.
Esta mira como te encorva. Él mira que estás encorvado. Esta mira como no porque carga Él más. Mira que no puedes ya con la Esta carga. Mira como estás tambaleando. Él mira que estás tambaleando. Alabanza sea Dios, aleluya. Te se la hace la mira y hoy mueve aquí. Miró esta mujer. No, no apunté cuánto años tiene así. No le preguntó cuánto años Solamente la miré, aleluya. Solamente la miró. En la condición que estaba tata. En la condición que estaba. Y la condición estaba tata encorvada, aleluya. Y la condición era encorvada. Oh, pero para su sorpresa, aleluya. Pero para su sorpresa. El Señor no ha quedado aquí solamente. Jesús solo no la quedó mirando. Señor no ha quedado mira la situación solamente. No solo quedó mirando la Señor, situación. Señor no queda contemplar la situación solamente. No solo quedó contemplando. Contemplando si la no veo el tapiza, quella llamele, aleluya. Si no la Biblia que la llamó. Oh, alabanza sea nombre de no Señor. Oh, ¿por qué eres que el Señor por llamado de noche? ¿Crees que el Señor puede llamarte en Dios esta noche? Dios sabe lo cual vos está pasando. Él sabe lo que estás pasando. Dios conoce lo cual que tiene en mi corazón. Él conoce lo que hay en tu corazón. Es por sorprendevo de noche. Él puede sorprenderte. Y es por llamado visabo. Él puede llamarte y decirte. Oh, amo, aleluya. Oh, tú. Amo que te dobla. Tú que estás encorvado. Amo que tienes dolor. Tú que tienes ese dolor, te vi, mi mi mirada arriba, tengo mi mirada en ti. Y él la llamé, aleluya. Y la llamó. Y él avisé. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, aleluya. Más librado, aleluya. Ya está claro qué situación aquí. Se terminó esta situación. Ya está claro qué circunstancia se aquí. Se acabó esta circunstancia. Ah, una cosa aquí te acaba. Hoy se acaba esto. A mí sí puedo. Yo sí puedo. A mí sí puedo. Yo sí puedo. A mí sí por cambiar situación. Yo sí puedo cambiar la situación. Vota libre. Eres libre. 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 Libre, aleluya. Libre. ¿Cuánto alaba el nombre de nuestro Señor? ¿Cuánto alaba a nuestro Señor? Alabanza sea al Señor. Él avisó, vos estás libre hoy. Él le dijo, eres libre hoy. Y hermano, y señora pone su mano arriba de vida. El Señor puso su mano sobre esta vida. Y hermano, él la enderecé. Y la enderezó. ¿Cómo él hacía el hermano? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde la tenele? ¿Dónde la agarró? Hermano, es manan divino, esas aleluya. Manos divinas. ¿Dónde la agarré? ¿Por dónde la tocó? Hermano, el hueso que estaba hasta doblado, aleluya. Ese hueso que estaba doblado. ¿Cómo lo enderezó? Delante tu rende. Enfrente de todos. En un mestre tiene una sala de operación. No necesitaba una sala de operación. En un mestre tiene ayudanza. No necesitaba ayuda. En un mestre tiene especialista de su banda. No necesitaba especialista de su lado. Y un mestre aconsejé con paciele. Nadie tuvo que aconsejarlo con conocerlo. ¿Cómo lo hizo? Delante tu rende. ¿Cómo lo hizo enfrente de todos? El acarré y el alante. Y él agarró y la enderezó. Él acrachó su lumba, aleluya. Él dobló su espalda. Y la enderecé, aleluya. Y la enderezó. Inmediatamente. Inmediatamente. Y hemos glorificado a Dios, aleluya. Glorificó a Dios. Lo cual Cuopi no estaba de por de 18 años. Muchos no pudieron lo hacer lo cual estaba tan imposible para hombre. Lo que era imposible para Señora, los hombres. Señora, mostrele cuami si el Señor demostró que yo sí puedo. Visabe noche con mi Señor, sí por aleluya. Di conmigo en esta noche, Señor, sí puede. Alabanza sea Dios, aleluya. Oh, visumbia más sabe noche, Dios sí por aleluya. Y una vez más en esta noche, Dios sí puede. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Botín esperanza, ¿Tienes esa esperanza? ¿Vos te quieres de verdad, aleluya? ¿Crees de verdad? Que Dios por hacerle, aleluya. ¿Que Dios lo puede hacer? ¿Cuál es por tu último día de tu aflicción? El último día de tu aflicción. ¿Vos te quieres aquí de verdad, ¿No aleluya? ¿Crees de verdad? ¿Cuál es por tu último día que vos te derramas lágrimas? Que hoy puede ser el último día que derramas lágrimas. Lágrimas de dolor. Lágrimas de dolor. No mira lágrimas de alegría. Lágrimas de alegría. ¿Vos te quieres que es por aleluya? ¿Crees que Él puede? Ahora vos mire matrimonio destruir, pero vos te pisaste de verdad. Dios sí por. Cuando ves el matrimonio destruido, dices, hoy Dios sí puede. Vos volviste a comer, Dios sí por aleluya. Puedes decir conmigo hoy, Dios sí puede. Alabanza sea al Señor, aleluya. Dios sí
por, aleluya. Dios sí puede. No tiene nada imposible para nos Dios. No hay nada imposible para nuestro Él Dios. Él endereza y mueque. Él enderezó a 18 años largos. 18 años largos. Con enfermedad. Con enfermedad. Y Wendy no puede enderezar. Nadie pudo enderezar. Señor sí por. El Señor sí puede. O cuánto puedo alabar el nombre de nuestro Señor, hermano. El Dios que nos sirve está grande, hermano. El Dios que servimos es grande. Amén. Otra cosa, hermano, que David avisa que Dios por. Otra cosa que David dijo que Dios puede. El versículo 15. Verso 15. Dios puede dar comida. Alabanza sea Dios. Este dice versículo 15. Verso Los 15. Ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. ¿Vos te quieres en esta palabra aquí? ¿Crees esta palabra? ¿Vos te quieres de verdad, hermano, que Dios no te desamparaba? ¿Crees de verdad que Dios no te desampara? El mundo por cambia, hermano. El mundo puede cambiar. Y costan, hermano, por venir de sorpresa a nos vida. Las cosas pueden venir de sorpresa a nuestra vida. Pero ¿vos te quieres que Dios, hermano, te la gabucay? ¿Pero crees que Dios te dejará ¿Vos caer? ¿Vos te quieres que Dios te olvidara y babó? ¿Crees que Dios se olvidará de ti? ¿Vos te quieres que Dios, hermano, no por sostenevo? ¿Crees que Dios no te puede sostener? Babel te dice, hermano. Dice la Biblia. Él les da su comida a su tiempo. Alabanza sea en nombre del Señor. Amén. Otra versión también, hermano. Dice otra versión. Les da su alimento según la necesidad. Amén. Que ven, hermano, que Dios está pendiente y sabe y conoce en necesidad que vos estás en ye. O sea, Dios está pendiente, sabe y conoce la necesidad que tiene. Él sabe lo cual que vos estás pasando en ye. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe y conoce, aleluya. Él conoce. Pero, hermano, es por. Pero, hermano, Él puede. Alimentar. Alimentar. Sostenevo. Sostenerte. Dios es un tata responsable. Dios es un padre responsable. No te la gabucay. No te deja caer. No te desamparabo. No te desampara. David me avisa. David dijo. No he visto un justo desamparado. Y como rey, él mira ópicos de su vida. Como rey, él vio muchas cosas en su vida. Pasó es carga de sostener entera una sociedad. Ópicos él mira de su vida. La carga de sostener una sociedad, muchas cosas él vio. Ópicos, hermano, él mira. Él vio muchas cosas. Ópicos el awak. Vio muchas cosas. Pero di un coso mi no mira nunca de mi vida. Pero una cosa no he visto, dijo él. Un justo desamparado. Amén. Y con su descendencia también digo a pan, y con aleluya. Su descendencia mendiga pan. Ese sí nunca me mira. Eso sí nunca lo he visto. Es un cuta justo. El que es justo. Dios te sostiene. Dios lo sostiene. Es un cobardo justificado. El que fue justificado. Con la sangre de Cristo. Con la sangre de es Cristo. Es un cobardo salvado. El que fue salvo. Es un cuta viva para Dios. El que vive para Dios. Es un cuta ayuda de Dios. El que es hijo de Dios. Nunca. Nunca la miré desamparada, aleluya. Nunca, nunca lo vio desamparado. Oh, cuánto puedo alabar el nombre de nuestro Señor, aleluya. De nuestro Dios. Cuánto puedo unir tu gloria, hermano. Amén. Cuánto puedo unir tu alabanza. Aleluya. Cuánto puedo unir tu gloria, hombre, gloria, hermano. Alabanza sea el Señor para siempre. Amén. Este es un que te alimenta. El que alimenta es Él. Este es un hermano que te abre puertas. El que abre puertas es Él. Es un que te sostiene, alabanza sea Dios. El que te sostiene. Jesús a mis hermanos, sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos. Él les dice, considera y mire para nada en cielo, aleluya. Mirad las aves de los cielos. Cunan nota tra, hermano. No trabajan. Amén, gloria al Señor, pero Dios está alimentando. Pero Dios los alimenta. Dios está dunanan, aleluya. Dios les da. Tu día, bendito todos sea el Señor. Días. Amén. Y esta misa vos sonan, aleluya. Ustedes. Vale más que paran en el cielo. Vale mucho más que las aves del cielo. Con otra palabra, hermano, aleluya. Si esta cielo, tu día, paran en el cielo, aleluya. Con otras palabras, si lo hace para los aves todos los días. Jamás él olvidaba, aleluya. Jamás te olvidará. Jamás se lo queda sin sostenevo. Jamás dejará de sostenerte. Jamás se lo queda sin dunavo, alabanza jamás sea dejará Dios. De darte. ¿Cuánto puede una Dios sure gloria, hermano? Gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor.
Pasó Dios sí por. Porque Dios sí puede. Dios sí por. Dios aleluya. Sí puede. Amén. Hermano, es palabra que tengo de una fe, hermano. Esta palabra tiene que darte fe. Tengo que salir con convicción. Tienes por el que lugar salir aquí, con convicción de este lugar. Con Dios sí por. Que aleluya. Dios sí puede. Hermano, repite, hermano, pasó Dios sí por. Aleluya. Repítelo porque Dios sí puede. No está palabra inventada, hermano. No es una palabra inventada. No está palabra de hermano Mitch. No es la palabra del hermano Mitch. Está palabra de Dios, es aleluya. Palabra de Dios. Y si esta misa sí es por, aleluya. Y si él dice que él puede. Quiere que sí por. Yo alabanza sea el Señor. Sí puede. ¿Cuánto puede una Dios tu rey gloria, hermano? Dan gloria a Dios. Amén. Aleluya. Otra cosa, hermano, que Dios por. Otra cosa que Dios puede. Que David dice en el versículo 16, y el capítulo 145. Esta dice: abres tus manos, abre tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Amén. Que Dios por duna bendición. Amén. Dios gloria puede Señor. Dar bendición. Dios por bendicionado. Aleluya. Dios puede bendecirte. Él puede abrir su mano. Aleluya. Él puede abrir sus manos. Y derramar bendición riba vos vida. Y derramar bendiciones sobre tu vida. Oh, cuánto por querer saque. ¿Cuántos aleluya? Creen esto? ¿Cuánto por querer saque? Aleluya. ¿Cuántos creen esto? Pasó nota cualquier man, hermano. Aleluya. Porque no es cualquier mano. Te mandi Dios. Aleluya. Es la mano de Dios. Te mandi Dios camina Babel tabisa. La mano de Dios donde su Dios dice. Su man a crea turcosa. Aleluya. Su mano creó todas las cosas. Oh, bendito sea el Señor. Emán aquí, hermano, aleluya. Esta mano. Por lo cual Salmo 95:4 tapiza. Salmo 95:4 dice. Emán de Dios, aleluya. Den emán de Dios. Por fortín en profundidad la natura tierra. En sus manos están las profundidades de la tierra. Y tu altura en la montaña. Y todas las alturas de las montañas. Están en su mano, aleluya. Están en su mano. Y Salmo tabisa. Y dice el Salmo. Camina David tabisa. Donde dijo David. Que Dios por. Dios puede. Abrir su mano. Abrir su mano y colmado de bendición y colmarte de bendición y bendecir tu vida. Oh, el poder está en su mano, el hermano. El poder está en sus manos. Es por decidir de hacerle. Él puede decidir hacerlo. Es por hacerle para tu vida. Él lo puede hacer con él tu vida. Abrir el man poderoso. Él puede abrir esa mano poderosa y la lluvia de bendición y derramar lluvias de bendición. Aguacero de bendición. Lluvias de bendición. Dios por bendicionado familia. Dios puede bendecir tu familia. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen Dios amén? Dios bendicionaba matrimonio. Él puede bendecir tu matrimonio. ¿Cuándo te amén, Ribesaki? ¿Cuántos Dios bendicionaba trabajo? ¿Cuándo te dice amén, Ribesaki? ¿Cuánto él bendice pasó tu trabajo? El poder de Dios está en su man. Esta decidí. Es por así. Ora que manera que no importa el trabajo que vos estás así. Él decide lo no que importa hacer lo cual quiere. Que vos te emprende. No que importa que vos así. Y mande Dios la por bendicionado. Puede bendecirte. Cuando puedo alabar el nombre y no Señor. Cuando aleluya. Puede alabar a Dios. Y man poderosa hermano por desatar bendición y vos vida. Esta mano poderosa puede desatar quieres aquí aleluya. ¿Lo crees? Que Dios sí por, aleluya. Dios sí obvio puede. Obvio junto conmigo. Dios sí por, aleluya. Digo conmigo, Dios abre, sí como puede. Abre vos sin mano de Dios abrir y vos vida. Puedes sentir esa oh, mano abrir. Oh, bendición de Dios cae y vos vida. Esa bendición cae alabanza vida. Sea el nombre y no Señor. ¿Cuánto puede darle toda la gloria, hermano? ¿Cuántos pueden darle toda la gloria? Está su mano poderoso. Es su mano poderosa. Habacuc avisa, aleluya. Habacuc dijo. Oh, bendito sea Dios. El resplandor fue como la luz. Amén. Aleluya. Fue como la luz. Amén. Él mira algo, aleluya. Él vio un algo. Un resplandor terrible en la mira. Un resplandor terrible. Y de rayos brillantes salían de sus manos, aleluya. Amén. Y él avisa, y ahí estaba escondido su poder, alabanza sea al Señor. En su mano, hermano. En su mano. Tiene poder para cielo. Tiene poder para hacerlo. Tiene poder para bendicionarlo. Tiene poder para bendecirte. Pasó está en su mano, aleluya. Porque está en su mano. Dios sí por. Dios sí puede. ¿Cuánto te quieres aquí? ¿Cuántos creen esto esta noche? Que Dios sí
por alabanza Dios sea sí Dios. Puede. Hermano, Apocalipsis te avisa. Dice Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. Esta visa dice el santo, el verdadero, aleluya. Es un que tiene llave de David. El que tiene la llave de David. Que abre y un no por cera. El que abre ninguno cierra. Y esta cera. Y él cierra. Y un no por abrir. Y ninguno puede abrir. No depende de nuestra sabiduría. O sea, no depende de nuestra sabiduría. No depende de tu capacidad. No depende de tu capacidad. No depende, aleluya, amén, de tu capital. No depende de tu capital. No depende de tu diploma. No depende de tu diploma. Depende de Dios, aleluya. De si Dios. Abre puerta, si él abre la puerta, no te cierre puerta. Nadie la puede cerrar. Y si es cierre puerta, y si no por abre puerta. Nadie lo puede abrir. O cuánto puede una Dios de gloria, hermano. Cuánto dan gloria a Dios. Cuánto puede una Dios tu alabanza y adoración, aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Otro cosco Dios por así. Otra cosa que Dios puede hacer. Cumplir el deseo que botín. Cumplir el deseo que tienes. ¿Cuál es el deseo que te arde en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que arde en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que botín tan grande? ¿Cuál es ese gran deseo que tienes? Como te gime delante de Dios su presencia todos los días. Que gimes en la presencia de Dios todos los días. El deseo de quizás de mira ello y convertir al Señor. El deseo de ver ese hijo convertido al Señor. El deseo de mire casa y quizás congregar en pie de Cristo. Esposo congregar a los pies ¿cuál de Cristo? ¿Cuál es el deseo que botín de mi corazón? ¿Cuál es el deseo que tienes en tu corazón? Oh, el deseo que te arde tus días. El deseo que arde todos los días. Es un peso, aleluya, en el corazón. Es un peso en ese corazón. De esta manera, un candela te quema, aleluya. Es como un fuego que quema. Y vos te dices, Señor, ¿qué día? Y dice, Señor, ¿cuándo? Señor, mire el deseo que me tiene en mi corazón. Mire el deseo que tengo en mi corazón. Señor, ¿qué día? Señor, ¿cuándo será? Alabanza sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. El versículo 19 te avisa. Verso 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Amén. Alabanza sea Dios, aleluya. Es una ancuta teme. Los que le temen. El deseo de ye, hermano, está con el temor de mes. De ellos. Pues el impío que no tiene temor, su deseo no anda sin temor. Porque el impío que no tiene temor, sus pero deseos son sin temor. Pero hermano, que teme Dios. Pero el que teme a Dios, su deseo no anda con temor. Sus deseos son con temor. Su deseo no anda sano. Son deseos sanos. Su deseo no anda para el bien de su hogar. Son para el bien de su hogar. Para el bien de su vida espiritual. Para el bien de su vida espiritual. Para el bienestar de su vida. Para el bienestar de su vida. El deseo está para mirar su vida feliz. El deseo es ver su vida feliz. Para mirar su hogar feliz. Ver su hogar feliz. El deseo de su corazón. El deseo de su aunque corazón. Aunque mira lo contrario de aunque su obra. Mira lo contrario con aunque sus ojos. Aunque también cosas sin aleo. Aunque lo ve tan lejos. Pero tiene un deseo de pero su tiene corazón. Un deseo en su corazón. Y tiene algo que bate ahí dentro. Algo que late adentro. Oh, que te ilusiona con esta mira. Está ilusionado así con esto. Así de aquí mi que mira mi vida. Así quiero ver así mi vida. Así de aquí mi que peta. Así quiero que de sea. Desáquita lo cual con mi que logra. Esto es lo que quiero lograr. Alabanza sea Dios, aleluya. Y ave mi timbo noticia, pavo. Y hoy tengo buena noticia Dios, para ti. Dios sí, por aleluya. Que Dios sí puede. El deseo como tiene mi corazón. El deseo Dios, que tienes en tu corazón. Sí, por aleluya. Dios sí puede. Cuando puedo alabar el nombre de nuestro Señor. Cuando alaba el nombre de nuestro Dios. Y no sa, hermano. Ahora conoce un deseo ardiente, hermano. Y cuando tenemos un deseo ardiente, hermano, el peso que te hace de mi corazón. El peso que hace en tu corazón. Ahora conoce y llora en su presencia y dice, Señor. Lloramos en su presencia y decimos, Señor. Tú sabes el deseo tan grande que me tiene. Tú sabes el gran deseo que no tengo. No te saques lo cual que me está esperando. No es esto lo que estoy esperando. No te saques lo cual que me espera arriba ayer. No es esto lo que estoy esperando. No te saques lo cual que estaba tan mi expectativa. No es esto mi expectativa. Y vos te lloras de su presencia. Y lloras en su presencia. Y vos te deseas y dices, Señor. Y deseas y dices, Señor. Mi que pecó tan diferente. Quiero que las cosas sean diferentes. Señor, mi que pecó dan aleluya. Quiero, Señor, oh, que mi las que cosas. Mire costan con mi sacana. Quiero ver las cosas comenzar a mi marchar. Mi que mire costan aleluya, comenzar aleluya funcionar. Quiero ver que comiencen a funcionar manera las cosas. Como desea, Señor. Como deseo, Señor. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Pero mi que visabo Dios sí por aleluya. Quiero decirte Dios sí puede.
Dios sí por, aleluya. Dios sí puede. Oh, y palabra también se deleitaba mes de Jehová. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Y él lo concede tu repetición de tu corazón. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Alabanza sea al Señor, aleluya. Oh, cuánto puede alabar, Señor, ¿cuántos aleluya? Pueden alabar al Señor? Y precioso capítulo, hermano. Este precioso capítulo. De Efesios 3, 16, 20, hermano. Efesios 3, 10. Camine de tabisa. El versículo 16. Verso 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Amén. Y guardo fortalecido y su poder. El ser fortalecidos con poder. Amén. Y después, hermano, para nos por sinti, hermano, aleluya. Y después para que sintamos. Amén. El amor. El amor. Amén. Amén, no sinti, hermano, aleluya. El amor de Cristo, aleluya. Sintamos el amor de Cristo. Y nos lo plenamente, nos lo va a comprender, hermano. Y comprenderemos plenamente. Amén, aleluya, lo cual cuta su anchura. ¿Cuál es la anchura? Es profundidad. La profundidad. Es altura, aleluya. La altura. Alabanza sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lo voy a comprender, aleluya. Comprenderás. Sigue tiene deseo sano. Si tienes sigue el tiene deseo, deseo sano, ey, el lo guardo caminar, aleluya. Él lo encaminará. Lo voy a comprender proceso, aleluya. Entenderás y lo proceso. Voy a sentir amor como un fundésimo y mopía. Y sentirás el amor como un fundamento bajo tus pies. Oh, lo voy a sentir profundidad de anchura. Sentirás la profundidad, la anchura. Lo voy a comprender, aleluya. Comprenderás. Oh, el amor de Cristo para cubo, aleluya. El amor de Cristo para y contigo. Y lo voy a llenar de plenitud de Dios, que aleluya. Serás lleno de la plenitud de Dios. Para así y comprender que está más poderoso, para así mucho más abundante de lo cual cuba desea. Para saber que puede ser mucho más abundante de lo que has deseado. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en pero nosotros. Pero comienza por mí, hermano, que poder que actúa en nosotros. Primero comienza con el poder que actúa en nosotros. Nos tengo que dar confía. Tenemos que seguir confiando. Nos tengo que dar, aleluya, aleluya, fortalecer en su poder. Tenemos que seguir fortaleciéndonos en nos su poder. Nos tengo que dar cimentados en el amor de Cristo. Cimentados en el amor de Cristo. Y Dios lo hace mucho más Dios abundante. Mucho más abundante y lo cual con nuestra pensa de lo que pensamos. Oh, cuánto puede alabar el nombre de nuestro Señor. Cuántos alaban a Dios. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Otro cosco Dios está hace, hermano, en versículo 19. Verso 19, este dice versículo, amén, el último: oirá a sí mismo el clamor de ellos y lo salvará. Amén, amén. Otra cosa que Dios hace, hermano. Otra cosa que Dios hace. Esta escucha el clamor. Él escucha el clamor. Hermano, no te en vano, aleluya. No es en vano. Hermano, de verdad, no te en vano, aleluya. No es en vano, en verdad. Perseverad en el clamor. Persevera en perseverad clamor. En oración. Persevera en la oración. No está fácil, aleluya. No es fácil. Hermano, ahora volanta cansado, hermano, aleluya. Cuando te levantas cansado. Como que arrodillar, hermano, y un día de sueño, aleluya. Y te vas a arrodillar lleno de sueños, no hermano, sabes persevera, decir. Aleluya. Persevera. Dios te escucha, aleluya. Dios, oye. Otro cosco Dios te hace. Otra cosa que él hace. Dios te escucha. El grito de auxilio y está rescatado, aleluya. El grito de auxilio no te cansa salva. De clama, no cansa, no cansa de ora, no lanta, oh, y clama pe situación, lanta y clama pe circunstancia. Clama por la circunstancia, sigue ora, sigue lanta bomana, sigue pide Dios, Dios lo hacía, Dios aleluya. Lo hará. Dios por, Dios puede, por, Dios el que puede. Mira el clamor, el que mira. Mira, oración, él alabanza, oración. Sí, el nombre y no Señor. ¿Cuánto puedo alabar, Señor? Aleluya. ¿Cuánto puedo dar a Dios tu re gloria? Oh, no estoy por stop de clama, hermano. No podemos dejar de clamar. No estoy por stop de doble rodilla. No podemos dejar de arrodillar. Manera Pablo dice, por esta causa, estaba a ti una causa, había por lo cual yo doblo mi rodilla, turdía, y no me va a mirar, lo cual con mi ojo que va, no me sigue quibre en oración, no me sigue ora, no me sigue clama, alza mi ojo y visa, hijo de David, ten misericordia.
misericordia de mí, socórreme, ayúdame, aleluya, Dios por, aleluya. ¿Cuánto puedo alabar en nombre y no, Señor? ¿Cuánto puedo dar a Dios su gloria, aleluya? Dinge tiempo nay, aleluya. Da tiempo de clama. Son tiempos de clamar. Tiempo nay, da tiempo de gimir de su presencia. Son tiempos de gemir en su presencia. Él lo fortalecebo de en tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, aleluya. Amén. Dios sí por. Dios sí puede. ¿Cuánto te quieres aquí? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuánto me amas por grita un tucumi? Dios sí por, aleluya. ¿Cuántos pueden gritar conmigo una vez más? Dios sí puede. No mire situación, hermano. No visa. Mires la situación. Dios sí, y Dios por, sí puede. Aleluya. O vise con fe a venoche. Dilo con Dios fe esta noche. Sí por, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. E último cosa, hermano, que David señaló, hermano. Lo último que David señaló. Por lo cual que Dios sí por. Que Dios sí puede. Hermano, versículo 20. Verso 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Amén. ¿Vos te quieres? ¿Crees esto? Que Dios por guardado. Que Dios te puede guardar. ¿Vos te quieres? Aleluya. ¿Crees? Que vos te bodi e ala de omnipotente, que estás, aleluya. Bajo las alas del omnipotente. ¿Vos te quieres? Aleluya. ¿Crees? Amén, aleluya, que por guardabo. Que Él te puede guardar. Que por cuidabo, aleluya. Que Él te puede cuidar. Hermano, te insora hasta canaronte, hermano, para buscar vida. Pero me está seguro, voy a ala, pero aleluya. Diego Ali, aleluya. Bajo él las nos alas. Guarda, nos, aleluya. Él nos bendito guardará. Sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuánto te quieres aquí? ¿Cuántos ¿Cuánto creen te quieres que Dios te guarde? ¿Cuántos creen que Dios los guarda? Es circunstancia por cambia. Es situación por cambiar, cambia. Pero Dios sí por guardarme, sí, aleluya. Guardarme. ¿Me te quieres aquí, hermano? Yo creo esto. ¿Me te quieres aquí, yo aleluya? Creo esto. Dios te guarda, nos, aleluya. Dios nos guarda. Amén. Bendito sea el Señor. Él te brinda, nos, hermano, en protección. Él nos brinda la protección. Amén. Él te da, nos, aleluya. Es seguridad. Él nos da la seguridad. Jesús avisa en Juan, aleluya. Dijo Jesús en Juan. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco y me siguen. Amén. Y les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Alabanza sea Dios, aleluya. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Aleluya. O cuando puedo dar a Dios tu gloria, hermano. Cuando dar gloria a Dios. Cuando puedo dar a Dios tu alabanza, aleluya. Cuando alabanza a Dios. Cuando puedo dar a Dios tu, aleluya. Amén, el honor, amén, el gloria, el honra pasó por guárdanos, hermano. Porque Él nos puede guardar. Esta guarda su pueblo. Él guarda su pueblo. Esta guarda vos hogar. Él guarda tu hogar. Esta guarda vos vida. Él guarda tu vida. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén, aleluya. Da Dios da guarda su pueblo. Dios es el que guarda ¿cuánto su te pueblo? Reconoces aquí a venoche, aleluya. ¿Cuántos reconocen esto esta noche? Oh, pese y mi rumán, aleluya. Por eso, mi hermano. Mi no sa cuate circunstancia como lo pota den. Yo no sé mi cuál no es esa circunstancia. Mi no sa Kiko, hermano, aleluya, de lo cual bota pasando den ye. No sé por qué estás quizás pasando. Quizás lo cual como bota mira sina difícil, aleluya. Quizás lo ves tan difícil. Oh, mi que bisabo a venoche, aleluya. Yo te digo esta noche. Mi que persona de morrea. Que suene en tu mi oído. Que peta claro de morea. Que sea claro en tu mi oído. Que petremta de mi corazón. Que entre en tu corazón. No importaba circunstancia. No importa tu circunstancia. No importa la situación. No importa tu situación. Dios sí Dios por, aleluya. Sí puede. Dios sí por, aleluya. Dios sí puede. Oh, bendito sea el Señor. Y Dios por, mi Dios por, mi aleluya. Dios puede. Mi Dios puede. Amén. DJ tiene poder.
Él tiene la autoridad. Oh, este Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. No tiene nada imposible para Él. No hay aleluya. Nada imposible para y Él. Y me quisiera con algún versículo, hermano. Por lo cual lo va a ir un nuevo ánimo. Que te den luego ánimo. Sale, hermano, y luego grita. Saldrás luego y gritarás. Mira, hermano, es circunstancia. Verás la circunstancia. Luego mira el problema sin grande. Verás ese gran problema. Cero bodilante. Como una montaña enfrente de ti. Inmovible. Por lo cual, como te mira, no tiene esperanza. Por lo cual ves pero que no luego esperanza. Taman es Zorobabel, aleluya. Pero como Zorobabel. Y luego grita, el gran monte, ¿cómo te llamas, oh gran monte? Gritarás. Mi Dios te hace llanura, aleluya. Y me caminará. Alabanza sea Dios, aleluya. Aleluya. Oh bendito sea el Señor, oh bendito sea el Señor, y ah oh, hermano, y hoy, oh mira que eres pa' fe, oh fe. Dios lo extende boal a la manera de águila, hoy oh, ahora por remontada en altura, hermano alturas. El problema está mira chiquito, pasó botate arriba, y tú lo cual como mira grande, está mira chiquito, y cada chiquito, y ahora vos queda subi, y vos queda subi, lo cual estaba tan grande. Y lo que era grande, lo cual estaba tan opi, imposible, lo que era muy imposible, posible, aleluya. O cuánto para alabar el nombre y no cuánto Señor, será el nombre de nuestro Señor. Génesis, aleluya, capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Lo cual estaba tan imposible para Sara, lo que era imposible para Sara, lo cual cuela Arivisa. Lo que ella rió. Está demasiado viejo Pesaki. Y dijo, estoy muy jamás, vieja para esto. Jamás, aleluya, Isaac por Sosodé. Jamás acontecerá esto. Señor, apunta a Abraham. Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aleluya. Alabanza sea a Dios. Gloria a Dios. ¿Acaso tiene algo para Dios difícil? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Jeremías 32, 17, tabisa. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová. Oh Señor Jehová. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. ¿Vos te quieres aquí? ¿Crees esto? ¿Vos te quieres aquí? ¿Crees esto? No tiene nada imposible para nuestro Dios. No aleluya. Hay nada imposible para nuestro Dios. No tiene nada imposible para los Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Jesucristo en Getsemaní, Él avisa, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aleluya. ¿Cuánto puede una Dios y alabanza, hermano? Pese, hermano, por último, mi quepa vos grita, Awe. Por eso, por último, pone creo que pi, aleluya, lampa para, aleluya. Pie. Y será bobo, y alza vos mano al cielo, aleluya. Y levanta tu mano y misa, al cielo y di, Señor, sí por, aleluya. Repitiel, sí aleluya. O tengo propio idioma, visa ave noche. Señor, sí por, aleluya. Aleluya. Será bobo, y misa, Señor, sí por, aleluya. Y Señor, sí por, no importa es circunstancia. No importa la circunstancia. No importa la dificultad. No importa Señor, la sí por, aleluya. Sí o queda visa, por, dilo, es por, aleluya, puede, es por, aleluya, puede, es por cambio de situación, es por, aleluya, misele a noche, Señor, por, aleluya. Dios oh, bendito sea Dios, y no estaba haciendo oración, hermano, vamos pero repití, sigue repití, aleluya, repítelo, sigue misa, aleluya, es por, noche, es por, aleluya, misele, es por, aleluya, puede, oh, misele, es por, aleluya, será bobo, misele, es por, aleluya, misele, es por, aleluya. Él puede. Oh, cante, yo aleluya. Sé que Él puede. Con convicción, dice, Él puede. Él puede. Él puede. Él puede. Yo sé que oh, Él puede. Él puede. Vise, vise, aleluya. Será bobo. Oh, el deseo de mi corazón, dice, Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. Oh, mi matrimonio, Él puede. Dios lo puede. Oh, gloria a Dios. Cristo todo lo puede. Dice a Benochi. Dios lo puede. Todo lo puede, Señor. ¿Vos te quieres aquí canté? Dios lo puede. Oh, aleluya. Cristo todo lo puede. Oh, ¿vos te imaginabas que yo convertí? Dios ¿no te imaginabas que oh, acá
sa postrane pie di Cristo e portala al tavolo, quando immaginavo cava, passo e por, alleluia, cante a venoci, el puede, yo sé que él puede, yo sé que Cristo puede sanar. Ayó enfermedad, aleluya. Ayó dolencia, ayó sufrimiento. Él puede. Yo sé que Cristo puede. Interno corazón. Sanar a los enfermos. Aleluya. Echar fuera demonios. Interesado, aleluya. Y libertar a los cautivos. Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. Él puede. Él puede. Pisele, a noche. Pisele, aleluya. Él puede. El milagro está en la cabeza. Algo también pasa, aleluya. Hoy también guardo un resolver ahora. Paso, es por, aleluya. Oh, no escuche comentario de otro. No escuche comentario de otro. Escucha a Dios. Dios sí por. Dios también así, aleluya. No hablo cualquier doctor por visa. Mira a Dios. Dios sí por, aleluya. Gloria al Señor. El por, aleluya. Oh, gloria. Oh, bendito sea Dios. Cante, aleluya. Cante, con convicción. Es por, aleluya. Quizás a mes, es dolor normal. Ahora que mes, sin piel, aleluya. Es por, aleluya. Oh, canta la voz de Dios. Los cautivos. Oh, situación también cambia. Yo sé que Cristo puede. Dios abrirá la puerta, hermano. Yo tengo la llave de David. Fuera a mitad abrí, y un no te cera. Oh, a mitad cera, y un no te abrí. Quiere, aleluya. No te imposible para los Dios. No te imposible para los Dios. Oh, esperanza también verte en el corazón. Confianza, fe. Paso es por. Él puede. Es por, aleluya. Es por, aleluya. Gloria a Dios. Él puede. Yo sé que Él puede. Aleluya. Aleluya. Lanta por mano al cielo, será bobo. Van ahora, hermano. Van presentar situaciones. Van presentar enfermedades. Van a presentar ayuna. Van presentar matrimonio. Y van a visar, Señor. Solamente lo cual, como digo, visa como por, Señor. Señor, me está levantar mi mano alto. Me está ahora delante de presencia, Señor. Señor, aunque mi bobo no te mira lo cual como te desea de mira. Aunque, Señor, es costan a vida sumamente difícil. Pero, Señor, me saco por. Me está presentando mi matrimonio. Por, Señor, cambia situación. Señor, mira, Señor, es gloria. Me está presentando mi trabajo. Señor, hago por, Señor, es gloria. Abo por cambie situación, Señor amado. Tata, me te presentaba mi yuran, me te presentaba mi familia. Abo por, Señor, de gloria. Tata, me te decimos, Señor amado. Mire enfermedad como me te padece. Mire dolencia como me tin. El medicamento nan, ma cansa, Señor. Abo por, Señor, de gloria. Padre, en nombre de Cristo Jesús. Visemos por, en nombre de Cristo. Visemos por, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, aleluya, en nombre de Jesús, es por, visele cumi, es por, grita delante de Señor, por, aleluya, gloria al Señor, Dios bendicionaba mi hermana, aleluya, Dios bendicionaba mi hermana, Dios bendicionaba, y queda corda, Dios por, aleluya, Dios por, aleluya, bendito sea Dios con los pastores. Gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabado el Señor. Adorado sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él puede, aleluya.
Él puede cambiar las cosas. Amén, gloria al nombre del Señor. No vamos a decirlo por arte de magia porque no es así. Pero en su poder, Él lo puede hacer. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta noche una vez más. Amén, por todos los hermanos que están en sintonía con nosotros. Saludamos a nuestros hermanos en Venezuela, en Australia. Gloria al Señor, nuestra hermana Verónica. Amén, en Colombia, en Holanda, en Belice. Aleluya, en Japón. Gloria al nombre del Señor, en Perú. Amén. Tenemos unos hermanos que se identifican con los niños encantadores. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga a cada hermano en Perú. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En Aruba, Bonaire. Gloria al Señor para siempre. Que Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Amén. Gloria al Señor. Vamos a clamar al Señor. Tenemos algunas peticiones de oración que nos están pidiendo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto dinos esta corda de nuestro hermano Joel? Joel, cuabin haya pasado, amén. Junto con nuestro hermano Dan, con Anabini, para ayudarnos con la comunicación. El hermano está Hopi Malu, gloria al Señor. Aleluya, junto con su tata, amén, con el virus. Aleluya, gloria al Señor. Nos enteramos esa noche de que está Hopi Malu, gloria al Señor. Así que vamos a continuar clamando por él, por nuestro hermano Joel Ortiz y por su papá. Amén, que están bastante quebrantados de salud. También vamos a orar, gloria al Señor, por nuestra la pastora Tami, gloria al Señor, desde España. Nos pide la oración por su papá que está con el virus en Perú. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Nuestra hermana Ana Cortés también nos pide la oración por su hermano allá en Perú también, que está hospitalizado. Gloria al Señor. Nuestra hermana Julia nos pide la oración por nuestra hermana Zoila en Japón. Ella está en un proceso de quimioterapia. Alabado sea el nombre del Señor. Y hemos estado orando por una señora, amén, que se llama Marta René en Perú. Una anciana, ya bastante anciana, gloria al Señor, que nos habían dicho que no había, ya su hija decía que ya no había posibilidad, pero ella se está recuperando favorablemente. Ya no le tienen que poner la máscara, gloria al nombre del Señor. Quiere decir, hermano, que Dios sí puede, alabado sea el Señor. Amén. También estamos orando por un grupo de pastores que están, amén, con problemas de COVID en Perú. Hay algunos que se han levantado, otros se los ha llevado el Señor. Amén. Y damos gracias a Dios por los que se han levantado y por los que se fueron al Señor, que el Señor se los llevó. También le damos gracias al Señor por eso. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar, amén, por estas peticiones del Señor. Vamos a unirnos, amén, gloria al Señor. También tengo una petición de nuestra hermana Laura Isabel, que es venezolana y va a viajar a Venezuela, pero no estruza de situación. Gloria al Señor para siempre. Esta písanos, amén, que el día 13 esta viaja a Cusurumán y para Dios guardanán, para Dios guianán. En la Porche Capón, en Venezuela. Vamos a clamar, vamos a unirnos en esta noche. Aleluya. Tengo una necesidad grande, gloria al Señor. Y nos escucha palabra que te avisa, Él puede. Amén. Levantar nuestras manos, levantar nuestro clamor en favor de estas vidas. Porque le damos gracias al Señor que usted y yo, al Señor Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Gloria al nombre del Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta noche continuamos delante de tu divina presencia. Padre mío, venimos delante de ti, Señor. Yo te presento la petición de nuestra hermana pastora en España, Barcelona, Señor. Ella pide la oración por su padre que está muy quebrantado de salud, muy delicado de salud, Señor amado. Padre Celestial, si ella es una persona anciana, Señor, tú tienes poder para glorificar tu nombre, Señor amado, Dios mío.
Tú has levantado jóvenes, adolescentes. Tú has levantado a mediana edad. Tú has levantado ancianos de ciento y pico de años. Dios mío, se han levantado de este virus, Padre de la Gloria. Para ti no hay nada imposible hacerlo con el Padre de tu sierva allá en España, Padre. Mira la oración, Dios mío, de nuestra hermana Ana Cortés por su hermano también, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mira a nuestro hermano Joel, Padre amado, y su papá, Dios mío, están en un estado bien difícil, Padre, están en situaciones críticas, Señor. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Tú puedes hacer milagro, tú puedes, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Mira aquel grupo de pastores, Dios mío, Señor amado, por los cuales hemos estado orando. Algunos de ellos han partido contigo, Señor amado. Otros tú los has levantado, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, gracias te damos, Padre amado. Mira, Dios mío, nuestra hermana Zoila en Japón, en este proceso de quimioterapia. Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Igualmente la señora Gladys aquí en Curazao, nuestra hermana pastora allá en Puerto Rico, Padre amado, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, yo te presento también a nuestra hermana Eloísa, que mañana tiene que ir a hacerse un test. Sácala con bien y con bendición. Gracias por la señora Marta René, Señor amado, que ha estado recuperándose en el nombre de Jesús. Mira a nuestra hermana Laura Isabel, que está viajando para Venezuela el día 3 de este mes, Señor amado. Glorifícate y ábrele puertas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga a la audiencia en esta noche. Una vez más, les invitamos para el martes a las 7 de la noche, un momento a sola con Dios. El miércoles, nuestro culto de oración. El viernes a las 7 de la noche en este lugar. Domingo en la mañana a las 9 de la mañana y el domingo por la tarde a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el martes a las 7 de la noche. Gloria. Avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sangre.